vimos que era una necesidad llegar con ayuda inmediata a las personas que lo estaban pasando muy mal en la pandemia. Mi nombre es Paola Valdés. Yo estoy súper contenta porque me eligieron, porque así es este programa. Yo muchas veces quería algunos beneficios. Yo, bueno, yo soy mamá de 6 hijos, 4 estudiando, tengo una guaguita de 1 año. Y cuando fui beneficiada es como que se me hubiera sacado el quino. Yo me puse a saltar de alegría porque realmente lo necesitaba. Todo bienvenido sea, y sobre todo cuando uno tiene harto hijo. Se necesitan las ayudas. Este es un beneficio que se va a poder canjear en cualquiera de los locales de la comuna que están asociados a Locales Conectados. Hemos estado en conversaciones a través de las diferentes empresas, socias y no socias de ProtilTeam, en diferentes conversaciones para hacer un trabajo colaborativo en alianzas público-privadas entre el municipio y todas estas entidades para tener un impacto y un trabajo real con las comunidades. Este programa de Locales Conectados, donde en alianza con ProtilTeam, el municipio, se definió estas 180 familias de la comuna que van a recibir este beneficio en dinero para hacer compras y generar una reactivación en la economía local. Bueno, para nosotros las empresas de ProtilTeam y para todos los directores es un agrado poder nuevamente sumarnos al proyecto de Locales Conectados y poder apoyar en esta ocasión a las mujeres más vulnerables de la comuna, y también para nosotros es muy importante el apoyo al emprendimiento, a los locatarios de almacenes de ProtilTeam, de tal forma de que unidos podamos ir superando las problemáticas de pobreza que existen hoy día en esta comuna. De hecho, igual a mí me sirve bastante, porque el tema de la pandemia igual nos bajó un poco las ventas. Si bien es cierto, esto ayuda a nuestros vecinos y me ayuda a mí como dueña de almacén. Desde Locales Conectados buscamos la manera de poder generar estos espacios de innovación pública donde las empresas puedan ser parte de la reactivación económica local, que lo buscamos todo, hoy solo en Tiltil, sino que en todas las partes de los pueblos vulnerables de Chile.